Doctor, ¿no? Ay, te rico. Sí, te rico, ¿eh? Un beso en la boca de Jessica. ¿A poco ustedes no? No, ¿verdad? En el cuello como que se siente frío, pero en la boca como que le quiso. Otra vez. ¡Delicioso! ¡Ay, sentí riquísimo en la boca! Un beso en la boca, sentí riquísimo. Y vendemos este toro que está acá. Véngase. Este toro, mire, ahí está. Es un semental. Es un semental de aquellos que... ¡Quieto! Ah, ¡bravo! ¡Es bravo este! Es bravo con las mujeres. Este toro es bravo con las hembras. Se ve su cara. Aquí veo su cara de este toro. Es bravo con las mujeres. ¿Cuánto paga por él? Vamos a preguntar a alguien. Señora, ¿usted que es mi esposa? ¿Usted que es mi mujer? ¿Cuánto vendemos el toro? ¿Cuánto? 18. 18,000 pesos por este toro, ¿cómo ve usted? ¿Está bien? ¿Sí? 18,000 pesos por ese toro, así como está. A ver, vamos a ver su... Ah, sí, se mueve. Se mueve, claro, se mueve. Bonito este toro. 18,000 pesos, ¿cómo ve usted? ¿Sí se lo vendemos así, mujer? ¿Sí? 18, ¿y usted cómo? ¿Cuánto? ¿Usted? Es mi otra mujer. Ando con ella también. Ando con ella también. Tengo dos mujeres aquí en la vida. Sí, pues. Desde cuando anda conmigo, pero hasta ahorita. Sí, no. Hoy todo aquí, ¿vale? Como el frente, el medio, Verona y Chi. A ti, nada. Oso, ¿vale? Ajá, sí.
¡Vamos a ver si es cierto! ¡Sale! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira!
se ve su cosita abajo. Quiere una vaquita. Ya está viejo, pero quiere una vaquita. ¿Y qué precio tiene? ¿Quién es el dueño? Yo soy el dueño. ¿Animal? Yo soy el dueño. ¿O el animal? Yo soy el dueño de esta vaquita así bonita. Así como... También esta señora. Es mía esta, señora. Es mía esta. Esta sí. No se va con nadie. Esta noche se... Pero mañoso. Como su dueño. Como su dueño, es un viejo mañoso ese que anda ahí, así como lo ves. Pues hay que decirle a alguien más de las otras bandas, a ver quién se anima, porque la banda Juárez, pues ahorita dice que no se va a animar porque necesita una yunta, no nomás un toro. Una yunta, o sea, ahí tenemos otro, ¿sabe? Alguien que va a comprar. ¿Alguien? Ahí tenemos a Liceo Aristarco. ¡Que pase! ¡Un fuerte aplauso, Liceo Aristarco! ¡Fuerte aplauso, pues! ¡Que escuche! ¡Véngase, Liceo! Ese Liceo tiene mucho dinero. ¡Véngase! ¡Véngase acá, Liceo Aristarco! ¡Véngase! ¡Liceo Aristarco! ¡A usted te estoy hablando! ¡Véngase acá! ¡Venga acá! ¡Eso! ¡Véngase acá! ¡Sale! ¡Fuerte aplauso! ¡No se un aplauso! ¡Sale! ¡Liceo Aristarco! ¡Véngase acá! ¡Véngase acá! ¡Venga! ¡Eso! ¡Ella viene! ¡Mire! Ay, ya viene, ya. Tiene mucho dinero ese licenciado, ¿eh? Tiene mucho dinero. Vamos a ver, vamos a entrevistarlo. Diga, vendemos este ganado que está acá, 18 mil pesos. ¿Cuánto da usted? ¿35 mil? Los 18, ¿no? No, es cierto, usted tiene mucho dinero. 17 varos. No creo, ¿eh? ¿Usted tiene? 5. ¿Por ahí alguien del público que ofrezca más? No, usted tiene mucho dinero. Tiene mucho dinero. Caímos en lo más pobre. Dije yo, licenciado, ¿cuál está? 14. ¿Cómo cree usted? Un aplauso para que ofrezca más. Señora, venga usted. ¿Cuánto dice usted? Los 18. 18, mi señora. Mira, esta señora no te cuesta, ¿no? ¿Está? Está bien, ¿no? Está guapa, ¿verdad? Para el rato. Para el rato. Y todavía para el rato. ¿No está su esposa de por acá? No. Usted dijo yo, usted mata toro y usted también toma toro. Véngase, venga, venga. Un fuerte aplauso para el señor Héctor Bovino. Venga, venga. Estamos en esos momentos aquí en el baratillo. En el baratillo aquí estamos, en donde es la compra y venta de animales de ganado. También aquí pido un fuerte aplauso para estos cómicos, estos personajes que tenemos aquí presentes, público presente, que se escuche ese aplauso. Que se escuche ese aplauso, estamos de fiesta, estamos llenos de alegría hoy en este día de vísperas de nuestra festividad en honor al santo patrón San Juan Bautista. Los invitamos para que todos acompañen aquí en la cuerda. Ah, también él va a bailar en la cuerda. A ver, la banda, ¿quién manda? Lulú, ven. ¿Pueden? Invadir, por favor, un minuto, dos minutos de su música para que vean el dueño del toro cómo baila en la cuerda. Y pedimos este fuerte aplauso público, que se escuche el aplauso público para que con todas las ganas el dueño de este toro va a bailar, ustedes lo vean y lo califiquen. Adelante. Ahí está bailando en la cuerda para que lo vean todos. Todos vean lo que está bailando en la cuerda, miren. Este no baila en la cuerda floja, sino que la que está tensa. Y lo estamos viendo que está haciendo buena actuación esta.
nada se te estuvieron las copas, ya ves lo que haces, tu costumbre, hermano, tu costumbre de siempre, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí o no. ¿Qué pasó? Ven, doctor, me hicieron mi cara, y si yo me pasa, pues para todo. Pero ahorita me estabas diciendo que estabas volviendo a tu señor. Sí, el público dice que sí. ¿Verdad, público? Eso dijo que estaba vendiendo a la señora. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ah, el toro. El toro. $18,000. Bueno, pero vamos a hacer la propaganda porque la verdad está muy caro. ¿Sí? Está muy caro el precio. Vamos a hacer mucha propaganda esta tarde para que a ver quién se anima a comprar el toro. ¿Verdad? ¿Anda? ¿Qué le pasa? ¿Estás mareado? ¿No? Vienes casado. Ahí traes a tu señora. Se te nota. ¿Verdad? Nunca se te va a quitar. ¡Ah, la quieres mucho! ¡Hijo!
Thank you.
Gracias.